¿Tal vez se bajan de la pelea por la etapa o todavía creen que matemáticamente no pueden renunciar a ese objetivo? Sí, sabemos que fue un partido que tenemos que ganarlo, pero no se dio así. Ahora toca seguir y seguir ganando los partidos que quedan y esperar qué pasa hasta el último, ¿no? ¿Qué pasó en ese encuentro? Ahí mucho, un partido bastante raro, ¿no? Con muchos condimentos y que no les permitió tal vez conseguir esa victoria que los tendría en pelea. Sí, por ahí los errores lo pasó factura, por ahí tuvimos dos penales, no se convirtieron, pero eso ya quedó atrás, ahora tenemos que pensar el partido que se viene, ¿no? Ahora tratar de sumar la mayor cantidad de puntos para, si en caso de que haya una eventual final, jugarla en casa, terminar en casa. Sí, eso sí, mi compañero está consciente de eso. Tengo que venir y ganar los partidos que quedan, ¿no? Marco, independientemente de los resultados, ¿están focalizados todavía en pelear por la final o están solo ya tal vez esperando por los dos partidos definitorios? No, nosotros vamos a pelear hasta lo último. Quedan tres partidos y usted sabe que esto es fútbol. A veces pierde, a veces se gana, a veces se empate y ahora nosotros estamos concentrados y ganar el partido que se viene, ¿no? Se viene un rival complejo, Macará, que está peleando por llegar a la Copa Libertadores. ¿Qué partido van a proponer ustedes en el hockey? Sí, sabemos que Macará tiene buenos jugadores, buenos técnicos. Nosotros vamos, como siempre, a salir y ganar ese partido que va a ser muy importante aquí en el hockey, ¿no? En la parte alta de la tabla, pelea ahora Emelec, pelea Nacional. En una eventual final, ¿con cuál de estos dos rivales tal vez se preferirían jugar? No. El que llegue primero siempre vamos a jugarla, sea Nacional, sea MLE. Nosotros tenemos que preparar el equipo y está el 100 para ese partido, ¿no? ¿Esto, Marco?